Hola, muy buenas a todos, cucos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Zelda Skyward. Y mirad, hay más moblin, hay más tipos diferentes de moblin. Nada, vamos a proseguir con nuestra búsqueda de la primera llama sagrada. Ha dicho el jefe de los Qs que miremos donde aún no habíamos mirado, o sea, ser aquí. ¿Cómo buceamos? Venga, pulsamos A. Pero pulsarlo y vamos moviendo. Mirad cómo mola, cómo se mueve Link. Aquí nada perfectamente. Y nos tenemos que venir por aquí. Básicamente es esto. Comienza nuestro camino. Bueno, comienza no. Vamos más o menos por la mitad de nuestro camino hacia la llama de Farore. Las burbujas, como ya os podéis imaginar, pues nos rellena la barra. Y podemos seguir respirando. Son burbujas de aire. Nada, aquí parece ser que saldrá otra burbuja. Seguramente tiene que... Ahí está. Bien, y podemos hacer torbellinos, decía, bajo el agua o demás. Bueno, eso de torbellinos aún no... Hemos llegado, nos hemos metido como dentro del árbol, por así decirlo. Mirad... Vamos a tener que ir subiendo hasta lo alto del árbol y os aseguro que este árbol es súper gigante. Además lo pone, interior del árbol gigante. Entonces, ¿este capítulo de qué va a tratar? Bueno, pues del camino a la llama sagrada, ¿no? Para que lo tengáis claro, o sea, vale. Ahí lo vamos a explotar con algo. Vale, mirad, o sea, vale, esperad que voy a intentarlo otra vez. Es que soy un poco... Oh, no hagas eso, Link, por favor. Soy un poco imbécil. Bueno, eso que se ha oído es el móvil que está por ahí chillando, que piensas que vas a ir a por ti y no. Bien, nos seguimos aquí. Fuera. Es que lo malo es eso, o sea... Si podemos echar al móvil, mejor. Mira, hay que balancear esto, ¿vale? Si lo podemos echar, mejor, ¿eh? Vale. Bien, entonces... Yo los voy a reventar, porque... Sí. Los voy a reventar porque me van a joder vivo. Y paso, tío. Entonces, un poco más lento porque los voy a reventar, pero tranquilos. El telescarabajo hará su faena. Hemos conseguido dos aljaras tenebrosas para luego el tirachinas. Vale. En el Hypnea. Vale, están en el Hypnea. Por si alguno lo usa como guía o tal. ¿Dónde estaban las...? ¡Ey! Le sopló el champiñón y me han dado rupias. Bueno, este, mira, he esquivado todos menos este y este está más bajo de la cuerda. Vienes a joder, tío. Tío. Fuera, ya está. Vale, muy importante. Aquí. Con el ánfora lo vamos balanceando. Para que coja ímpetu. Pero bueno, tío, no me jodas. O sea, nos vamos a posicionar. Mira, vamos a hacerlo así. A ver. Vale. Bien, cogemos un pulso. Vamos a darle. Ahí está. Vale, y ahora lo mismo. Pero mirando. Eso es. Intentémoslo otra vez. Ahí está, muy bien. Volvamos. Coja ímpetu. Vale. Que no está cogiendo nada de ímpetu, no sé si os estáis fijando. Tienen que coger el vaivén este que cogen. Ahora. Ahora es el momento. Vale. Bien. Vamos hacia arriba. Oh yeah, baby. Oh yeah, Link. Be careful, Link. Bueno, lo importante es no caer, sino cagarla.
Vale. Hay que tener mucho cuidado porque aquí se te puede ir la cabeza y liarla muchísimo. Si te vas abajo tienes que volver a hacer esto otra vez y es una mierda, ¿eh? Os lo aviso que puedes esperar a más de uno. Vale. Tú tranquilo que ya viéndote sé lo que voy a hacer. Ya no me jodas. Aquí, coño. Es que se mueve la maldita araña. Oh, no me hace... O sea, ¿sabéis la putada que es que no te haga caso el mando de Wii? O sea, por favor. No sabe... Mira. Me está poniendo nervioso. A ver si me hace caso. Nada, pues mira, si me caigo, que me caigo. Pero bueno, tío. O sea, no va ni la palanca, tío. O sea, es flipante. Vale, bien. Esto creo que lo podemos romper. Vale, es tirachinas. O sea, tirachinas no, china. Vale. Vale, Cucos, eres una máquina tirando. Vale, te vas a gastar las 5 chinas. Fuera, cuando le puedes haber dado así. Vale, me queda una china. Bravo. Para eso tenemos esto, ¿no? Algo me ha dado, ¿no? Bueno, ahora lo cogemos. Algo me ha dado. Vale, ya no me ha dado nada. Bien, ¿qué hacemos? Intentar subir hasta ahí arriba. Vale. Y no sé qué se oye, parece... No sé. Oh, son abejas. ¿Las habéis visto? No, pero eso no se oye. Hay abejas, pero eso no se oye. Bien, ahora más arriba, lógicamente. Y si ahora sí te caes, sí que la cagas. Creo. Buah, y tanto que la cagas. ¿Pero por qué me tocan a mí estas cosas? Dios. ¿Cómo hacemos eso, tío? Ah, vale. No. Tranquilo que me mandas. Me caigo dándole. ¡Me cago en la puta! Bueno, estamos aquí otra vez. Soy imbécil, soy inútil, como me queréis llamar. Perfecto. No me acordaba de que se caía. Me cago en la puta, tío. Me he caído y yo tengo que volver a subir. Dios, con lo que me jode. Pero bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir y ya podemos guardar. Vamos a guardar, de hecho. Llevo mucho tiempo sin guardar. Bien, me parece perfecto. Ahora que no se vaya la luz, porque... Buah. Es cuando me cabreo totalmente. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Subir arriba. Creo que ya hemos subido, ¿no? No me jodas, tío. ¿Cuánto sabéis aquí? Buah. Que no tiren para atrás. Y lo importante es que no se tiren. Ya podemos mejorarnos el escudo. Ya podemos mejorarnos el escudo. Bien. ¿Qué es eso, cojones? Una, dos, tres, cuatro. No quiero ponerme ahí, vaya, me caigo. Vamos a seguir subiendo. ¿Qué se oye, tío? ¿Qué se oye? O sea, en serio. Son insectos que simplemente seguramente los podemos cazar con el cazamariposas. Hemos llegado arriba. Hemos llegado arriba. Informo de que hemos alcanzado la copa larga. Desde aquí se domina todo el bosque. La probabilidad de localizar alguna zona todavía por descubrir es elevada. Vale. Pues creo que está por allí. Ah, mira, hay un kio ahí durmiendo. Amo, eso es. Confirma si trata de un nuevo ejemplar de equipo. ¿Un nuevo ejemplar? Hay un problema del 90% de que los ronquidos de ese sujeto sean los que vimos antes. Bien, pues nada, vamos a hablar con ese... Vamos a darle. A ver si así se despierta o algo, porque no me digas. Por el soplo. Ya está, Q. ¿Quién se atreve a perturbar mi descanso? Joder, esto sí que es curioso. Tú no eres humano de... ¿Tú no eres un humano de esos? Pues yo soy el ermitaño de los Qs, protector de este bosque. No sé cómo has conseguido llegar hasta aquí, pero puedes... ¿Puedes verme? Sí, claro. ¿Cómo te ves? Jojojo, y eso que últimamente ni siquiera mis compañeros Qs pueden verme. Pero bueno. ¿Qué trae un humano por estas tierras? La llama.
Ojo, con que buscas la llama para fortalecer tu espada y así encontrar una persona especial. Puedes verme y además perseguir la llama, un humano curioso, sí señor. ¿Me prometes que no le revelarás a nadie lo que te voy a contar? Prometido, tío, te lo prometemos. De acuerdo, en este caso, abre bien tus puntiagudas orejas, pero no olvides guardar el secreto, ¿eh? No. Esa llama que buscas, seguro que se trata de la llama de Farore. Sí, sí, la llama de Farore, dicen que la diosa creó en tiempos inmemoriales cuando vivía entre nosotros. Ella se entregó al gran espíritu que gobierna el bosque de Farone, la dragona del agua. Cuenta la leyenda que lo hizo a condición de que la dragona se la entregara a su vez al viajero caído del cielo. Y tengo la impresión de que ese viajero vas a ser tú, así que lo mejor será que vayas a ver a la dragona del agua. Por ahí, chicos, por ahí nos tenemos que ir. Al sur del bosque hay un gran lago, allí donde la dragona del agua guarda la llama sagrada. Sin embargo, la puerta de acceso al lago está sellada para evitar el paso a seres indeseables. Aunque tratándose de ti, haré una excepción y te enseñaré cómo abrirla. No. Verás un símbolo grabado en la puerta, pues bien dicho símbolo debe recibir el poder de la llama. No obstante, comprobarás que le falta algo, como ya sabrás, un supuesto vienes completando. Para averiguar qué es lo que le falta exactamente, tendrás que buscar otro símbolo idéntico que hay en algún lugar del bosque. Como la puerta que da acceso al lago del sur, es probable que halles su gemela hacia el norte. Te marco el lugar aproximado con un X. No me has marcado nada, tío. A ver. A ver, en fin. La puerta... No me marca nada. Hasta aquí. Vale, vamos a plantar la lice. ¿Que has tomado buena nota de la ubicación del símbolo? Así es. Pues bien, ven con cuidado. ¡Un momento! Casi se me olvida. La dragona del agua es un poco tiquismiquis, así que procura portarte bien. Porque cuando se enfada... En fin... Sé más de uno que ha acabado convertido en aperitivo. No se te ocurra contarle a nadie todo lo que te he enseñado sobre la llama de Farone. No me apetece ir a acabar en la barriga de nadie. Cuando hables con la dragona, vigila tu lenguaje y tus modales, ¿entendido? Si yo soy muy educado, si no hablo casi nunca. Bueno, creo que voy a echar una cabecita a esta otra. Cuando ese tío se dedica a dormir todo el día y es el protector del bosque. Ese tío vive muy bien. Bien, la baliza. ¿Dónde está la baliza? Vale, podemos abrir el este. Ay, creo que aquí hay un bloque. Creo que sí, ¿no? Hay un bloque aquí o algo así. Oh, hay una pieza de corazón ahí. Interesante. Pero podemos venir a por ella cuando queramos. Voy a hacer un vídeo especial con piezas de corazón. Por lo tanto, no os preocupéis. Google no coge las piezas, las cogeré. Vale, vamos a buscar la baliza porque... Vaya baliza, ¿no? La planto y... Vale, está allí. Estoy muy rayado porque no me acuerdo exactamente qué es lo que había que hacer. Entonces, guau, cómo mola, tío. O sea, me encanta. Me encanta este nuevo poder que la diosa nos ha dado. Bien. Bueno, que nos hemos ganado, mejor dicho. Creo que el símbolo está aquí. Ha dicho que estará por aquí, en la salida norte. Tiene que estar aquí. El símbolo de Farore está aquí, míralo. Yo creo que no. No, eso no va a funcionar. Pero aquí está, ahí está el símbolo. ¿Qué tenemos que hacer con él? No. Vale, a ver, fight. Sal y cuéntanos tu vida. La probabilidad de que sea el símbolo de calada de mitad es del 80%. Aconsejo humanizar su aspecto. Vale. Vale, ya está memorizado su aspecto. Ahora que... Como que hay que girarlo o algo así el otro. O este. No sé, tío, me están rayando muchísimo. Esto me está rayando un poco. Pero bueno, hemos venido a jugar, ¿no? Bien, voy a intentar llegar a la dragona.
¿Por qué? Pues porque me parece un capítulo incompleto si no llego a la dragona. Básicamente. Y la dragona está... Pues no sé, vamos a buscarla. Por aquí puede ser. Venga, por aquí. Fuera. ¿Has visto que rápido? Hemos matado a ese Mowgli azul. Fuera. Es por aquí. Que memorice ese símbolo. Vale. La entrada es aquí. Venga. Vale, fuera, perfecto. Grandioso. Vamos a ver, ¿qué cojones está pasando aquí? A ver, pensemos. Hay un símbolo allí, hay otro símbolo aquí. ¿Qué ha dicho que hay que hacer? Es que lo pasamos súper rápido. Requiere dama mis servicios. Consejos, dame un consejo, bye. ¿Qué tipo de información particular es a mi amo? Pistas. Este es el bosque de faraones, conviene ser precavido, pues detecto que está plagado de plantas y de monstruos. Ese es el consejo que me has dado. Progreso, guerra. Objetivo actual. Según Mancio, delimitar en el cayo dragón del agua, construido una llamada sagrada, pero para la espada, sugiero descender al fondo del lago para interrogar dicha dragona sobre la llamada sagrada. Estos son los únicos datos adicionales que dispongo el tiempo de... Llevo 2 horas 43 jugando a este casual. ¿Ya lo habéis visto, chicos? Sí, dame consejos. Progresos. Para llegar a esta celda, cruzo portal. Bueno, no me jodas que me tienes que contar. Para ello. Vale. A ver. Salfai, ¿a qué me contas? El rey celestial cuando hablaba del poder de la diosa necesario para completar el dibujo. Vale, pues ya está. No la tengo que decir Fai. Bien. Pasamos. Gracias a Fai. Hola. Como que aquí había una bola, ¿no? ¿Eso es lo que nos quiere decir o no? Sí, eso es. Bien, ya está. Abrimos el portal. La puerta. Bueno, vamos a ver a la dragona y ahí corto el vídeo, ¿vale? Vaya tela, si no es por Fai. ¿Veis cómo Fai es muy sensacional? Que yo parece ser el volcán de Eldin por detrás. Qué guay, ¿no? Ya está. Bueno, nos vamos a esta especie de zona. Ay, me estoy rascando la oreja otra vez. Wow, cómo mola este río. El lago Faroria. ¿Quién sabe, no? El lago Faroria. La Oilia. No lo sabemos. Pero vamos al lago Faroria. Esa es la última parte del bosque que nos falta por descubrir. Vale, muy bien. Ya hemos visto todo. Buah, pero se come la energía que da gusto. O sea, Link, tío, obedéceme. ¿Por qué nadie me obedece? O sea, por favor, obedéceme. ¿Qué pasa, tío? Vale. Cruzamos. Vale, ahora creo que había que meterse por una serie de cascadas y cosas. Nos dirá Fan. ¡Ah, no! ¿Qué es eso? Es como un pulpo. ¡Ah, humano! ¡No! Yo desapareceré antes que me descubran. Como que hay que seguirlo, ¿no? Pesado, dejas en paz, un chile ladrona de agua. Va, tranquilo.
Ojo, oh, es muy buena. No sé yo cómo te la apañas para bucear también. Pero de aquí no pasas tú ya. Intenta pillarme si tú puedes. Oh, te has quedado perplejo, ¿verdad? Pulpo, imposible. ¿Cómo puede un humano conocer esa técnica? Momento. Esto es la escama de dragón acuático. Entonces eso significa que tú eres el enviado de la diosa que la dragona del agua profetizó hace mucho tiempo. En ese caso tú puedes salvar a ella, llévame. Fue hace poco. Hombre malvado llega con esbirros, ataca a dragona. Ya muy poderosa, acaba con casi todos los monstruos, pero y es demasiado, muchos. Al final, hombre malvado hiere a ella. Nosotros no tiene agua mágica suficiente para curar heridas de dragona. Si tú hablas con dragona, ella te dice todo lo que necesitas saber. Y te acompaña hasta allá, vamos. Vamos, que aún nos queda hacer otro recado, cómo no. El costillo lleno de celda, chicos. ¡Ey, esas minas! Bien. Creo que aquí te podías meter por zonas y demás. Y yo quedando aquí con Paradusa, amiga, pero ya no aparece por ninguna parte. Y encima un montón de rocas bloquea paso. ¿Qué puedo yo hacer? Vamos, yo sí puedo romperlas, pero no sé cómo. Las bombas no son acuáticas. A ver qué hay por aquí arriba. Busquemos. Porque no creo que Link se cargue las rocas con esto. Si las carga ya es el amo, ¿no? Pero no. ¡Ah, vale! Ahí está. Pues por ahí nos vamos, ¿no? Bosque de Farone. Guau, increíble, increíble. Vamos, tú sigue a mí, dragona del agua, no muy lejos. Chaval, ¿qué te has pensado? Vale, no te la haber cogido. Esa pompa es mía. No me obedece el mando de Wii. No me obedece el... Ah, hay que saltar. No. Aquí, aquí, rapidito. Tú no puedes pasar, encierra. Venga. Que sí puedo pasar. Lo que pasa es que me está troleando el juego. El mando, sobre todo, lo que más me está troleando. Ahí está. Perfecto. Alucinante. Pero mérito no tuyo, todo entero de escama dragón acuático. El mérito es mío que le he dado al mando. ¡Holo! Se ha metido por ahí. ¿Qué dices? Pero yo por ahí no cojo. Vale, ha saltado otra vez. Macho, tío. Vamos a saltar. No, me la como. Oh, no, me la como entera. Es que ahora encima. Uf. O sea, en serio. Sal arriba, Link. Si te hace caso el mando, dices, pues bueno. Pero aquí no te hace caso nadie. Aquí un bloque de guardar. Una salto. Oh, aquí hay un cofre. No, oh, chuchu, déjame en paz. Vale, no me dan nada. Perfecto. A ver, ¿qué hay aquí? Ta, 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 ta. Un objeto perdido de la diosa. ¿Cuántos tengo ya? 3, perfecto. Me parece todo sumamente correcto. Y ahora, pues nada, vamos a bucear, ¿no? Venga, va, que sé que es por aquí. Voy a adelantar. Que eres un lento. Y los cucos se van a aburrir del capítulo. Es normal, es un lento. Y me voy a adelantar yo. Voy a adelantarte otra vez. Porque eres un lento. Nah, si va por ahí atrás. ¿Qué es esto, tío? Oh no, ese pez fueron bichos como ese que atacaron a la dragona del agua. Tú tienes mucho cuidado. Vale. Vamos, nos aparece nuestro primer monstruo acuático. Vale, y hay que vencerlo para entrar. Ya está. O sea, ¿tanto para eso? En fin, toma tu elegido de la diosa que te ha demostrado. Venga, adelante. Tío, ese pez no sabe. Aprende a hablar. La entrada es aquí, pero yo creo que no la tiene que abrir él, porque si no, me parece que no entramos. Nosotros llegamos por fin. Ábrete, puerta. Aquí hay que hacer algo para abrir la puerta. Aquí refugio de la luna del agua. Tú espera aquí un momentito. Claro, él. Ah, él es la llave. Vaya tela, ¿no?
Nunca imaginé que ese pulpo tan feo fuera la llave. En fin, cosas que pasan. Vamos hacia adentro, ¿no? Tú entra ahora, por favor. Entramos, entramos. Entramos. Vamos, Link. Yo entro ya. Que afuera me aburro. Este es el refugio de la dragona, ¿no? Me parece sumamente perfecto. Bueno, vamos hacia arriba. Ahí está la dragona. Esto es la dragona, ¿eh? ¿Qué haces aquí, mortal? Esta es mi morada, es un lugar sagrado. Ningún mortal tiene derecho a profanarlo. ¿Cómo has conseguido llegar hasta aquí? No, me he perdido. En efecto, soy Farone y la diosa me confió la misión de proteger esta tierra. Sé que mi aspecto actual no es el que espera de una fiel servidora de la diosa, pero no te dejes engañar por las apariencias. ¿Y eso? Esto... lo que tiene la escamada del dragón acuático en tu poder. Solo elegir a la diosa puede poseer semejante reliquia. ¿Acaso eres tú el elegido? Ni siquiera en tal caso habría logrado un mortal llegar hasta aquí por sí mismo. Ajá, ya veo. El ermitaño Kaiyu tiene una lengua muy larga. Mira que le tengo dicho quién ni menciona este lugar. Igual me planteo cortar la dichosa lengua de un bocado. Bueno, dejémoslo. Habrás venido en busca de la lengua sagrada, ¿no? Así es. Lo suponía. Sin embargo, me cuesta creer que la diosa haya elegido un significante mortal como tú. ¿Perdona? Vas a tener que demostrar que me equivoco. Verás, hace poco, un tal Grahim, autoproclamado rey de los demonios, me infligió unas heridas de las que aún no me he recuperado. Dentro de esta marmita recupero mis fuerzas poco a poco gracias al agua sagrada. Sin embargo, el efecto es demasiado débil, por lo que necesitaré el poder de un agua más fresca y pura. Necesito que me traigas agua sagrada del mismo tipo que contiene esta marmita. Si me complaces, te conducirás hasta la llama sagrada que buscas. ¿Qué respondes? Acepto. Amo, estoy completando el análisis del agua de la marmita. Confirmo que es posible llevar a cabo un rastreo del agua sagrada. Bien. Deduzco que la botella vacía del amo podría resultar útil de objeto de transportar agua. No me digas que la tiene que tener en la... Ah, me voy a tener por ahí detrás. Si continúas por esta senda, llegarás a la búsqueda de Farone. Pues en marcha. Más, espera. Bueno, cucos, nos vamos a despedir aquí con la dragona de fondo, mirad. Es muy pequeña, ¿eh? Yo la veíamos, pensábamos que era más grande y demás. Y nada más. Pues eso. Like, comentar si os ha gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.